Hablamos de solidaridad, no como un fin, sino como un medio encaminado a lograr que nuestra sociedad dé siempre una mano al más necesitado. En la ciudad de Macas, durante las últimas semanas, se han observado familias enteras pernoctando en la calle, madres con niños en brazos, buscando una ayuda para poder llevar algo a su boca. Sus pocas pertenencias que llevan consigo la utilizan como asiento o cama para descansar. Son familias extranjeras que se encuentran en esta difícil situación. Les abordamos para escuchar sus expresiones. Ellos nos explican el motivo que les obligó a salir de su país. Bueno, el motivo por el que me abandoné mi país fue buscando una mejor vida para mi familia, porque usted sabe que allá por lo menos no hay alimento, no hay comida, no hay una buena alimentación para nuestra familia, pues. ¿Me entiendes? Y salimos de nuestro país buscando una mejor vida para que podamos, o sea, para que podamos llevar una vida digna, pues. La necesidad, no hay trabajo. Y como está el país, ya todos lo saben. Que me ayuden, que me ayuden, que me colaboren, que ando con los niños sola y no conozco aquí. O sea, de mi país no vinimos por la situación económica, que de verdad no teníamos que comer ya. No comíamos bien y como ya nos habían dicho que aquí nos ayudaban, nos daban apoyo, nosotros decidimos llegar hasta acá. Es una triste y cruda realidad que se visibiliza no solo en Macas, sino en diferentes ciudades del Ecuador y países de la región. Ellos aspiran que algún día su lugar natal vuelva a la normalidad y puedan retornar. Son muchas cosas, no sé, yo quisiera que se arreglara el país rápido para yo poderme ir, ya no quiero estar así. Cuando yo pueda estar estable con mis hijos y no tenga que yo estar así. Pero no solo la crisis económica los golpea, sino también temen por su salud y de sus hijos, ya que la pandemia del COVID-19 continúa. No quisiera, ni a mi niño ni a mí, no quisiera que mis hijos se enfermaran. Mi destino era seguir más adelante hasta ver hasta dónde puedo llegar con mis hijos y que me brinden un apoyo, un trabajo. Sí le tenemos miedo, pero sí no, ¿cómo que? Si nos cuidamos, nos ponemos la mascarilla, nos lavamos las manos, nos ponemos alcohol. Según la plataforma internacional Respuesta, 417.199 venezolanos residen en Ecuador. Estos datos incluyen a migrantes, refugiados e incluso una estimación de personas que habrían ingresado por pasos informales. Miembros de las familias que encontramos en Macas nos comentan cómo llegaron a Ecuador. Bueno, tuvimos como mes y medio aproximadamente caminando, que si colitas y eso, para poder llegar aquí hacia el Ecuador. Aquí donde nos encontramos, por lo menos en la ciudad de Maca, veo que es una ciudad tranquila. Queremos por lo menos tomar un descanso, porque en verdad yo tengo una niña, como pueden ver, de 7 meses que la tengo aquí. Tengo 2 más, uno de 7 y uno de 5. Y en verdad estamos cansados ya de tanto viajar, como pueden ver. Se nos perdió hasta la ropa, las maletas y todo, pasando por unas trochas en Colombia. O sea, salimos unos días caminando, otro día otra persona nos dieron, como decimos nosotros, viajes en carro, en buses. Pues la mayoría fue caminando. Íbamos caminando y en cola, porque la gente nos colaboraba con los tráficos, nos ayudaban. Teníamos 3 días viajando de Colombia para acá. Con mi hermano, la mujer y los 3 hijos y mis hijos. Diciembre debe ser un mes en el cual brille aún más la solidaridad. La humanidad debe sentir la necesidad de los que nos rodean. Les invitamos a extender una mano amiga a quienes más lo necesitan. Asimismo, hacemos un llamado urgente a los organismos internacionales, al gobierno nacional y a las instituciones de la localidad a tomar acciones de apoyo para este sector desprotegido. José Luis Jaya, Exprésate Morona Santiago. Primer informativo digital de la provincia.